Cabo Mil Radio 96.3 presenta Al Cabo Noticias. Hoy se encuentra con nosotros el ingeniero Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, director del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Baja California Sur, a quien nos da mucho gusto saludar esta mañana. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por aceptar esta comunicación. Muy buenos días, a la orden. Gracias, ingeniero. Pues casi se cumple ya una semana del paso del huracán Norma por Los Cabos. Hubo pues muchas afectaciones a la red de infraestructura carretera acá en Los Cabos y pues en Baja California Sur en su conjunto, pero el tema que nos ocupa particularmente es la reparación. ¿Cómo van las cosas con la rehabilitación de la carretera transpeninsular? Bien, después del paso del huracán por la zona de Los Cabos y que se vino a La Paz, nosotros de inmediato ahí en la zona de Los Cabos nos dimos a la tarea de retirar el asolve que bajó de todos los arroyos de la parte alta que dan justamente a lo que llamamos la ciudad lineal ahí de la zona de Los Cabos. Se retiró el asolve de todos los arrastres y se dio paso de manera provisional, pero el paso quedó reestablecido prácticamente desde el domingo después del paso del huracán. Quedó la carretera con detalles, sobre todo viniendo de San José del Cabo hacia los barriles, hacia esa parte. Bueno, hubo muchos derrumbes, estuvimos trabajando todos los días. En este momento prácticamente ya retiramos todos los derrumbes que hubo en el camino desde el aeropuerto hasta prácticamente la ciudad de La Paz por la vía larga. Actualmente de momento nos encontramos ya realizando el trabajo fino, ya detallando toda la problemática que quedó. Estamos bajando lo que es todo el corredor turístico que se le llama y otros puntos. Como pueden ver, en todo momento personal contratado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está trabajando tanto en las laterales como en la vía de comunicación central. En este momento, si quienes pasen por ahí pueden ver personal trabajando, y vamos a continuar hasta tapar la totalidad de baches. Más adelante, en unas 2 o 3 semanas aproximadamente, vamos a proceder a tirar un reencarpetado en algunos puntos de las laterales de ese tramo, que son zonas que ya no aguantan bacheo, ya no será suficiente con el bache, tiene que ser un reencarpetado, algo ya más definitivo. ¿Cuál es el plan de acción ahora que hagan todo esto, ya que pasaron las máquinas, ya que se restableció la vialidad? Sigue muy dañada la carretera transpeninsular, ingeniero, sobre todo por las laterales. Sí, definitivamente las laterales y tenemos la problemática de que existen escurrimientos de agua, inclusive de algunos desarrollos, de algunos fraccionamientos, las aguas ruedan sobre la carpeta y que eso daña de alguna manera la vialidad, ¿no? Y por otro lado, tenemos en alguna parte que rompieron la carpeta asfáltica para meter un tubo de infraestructura hidráulica sanitaria. Sí. No quedó reparado, pero bueno, esas son acciones que ya están ajenas
a nuestra dependencia. Nosotros, ¿a quién le corresponde, ingeniero, eso que pasó aquí por a la altura de Santa Carmela, viniendo de, sí, San José hacia Cabo San Lucas, que francamente quedó hecho un desastre? Sí, 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 sí. Bueno, pues eso corresponde a quien hizo esa obra, pero a lo que vemos, nosotros vamos nada más a rellenar y a tapar, estamos dando el paso, pero ya el acabado final corresponde a quien metió ese tubo. ¿Quién lo metió ese tubo? Pues ustedes son periodistas, ustedes investigan. Pues sí, pero pues queremos saber del lado de la autoridad, ¿quién fue que dejó ese desastre? Bueno, dígalo, ándele ya. Sí, son cosas que suceden, pues, o sea, pues sí, empieza uno a hacer un trabajo y lo agarra algo de imprevisto, ¿no? Entonces, pues ya. Ándele, dígalo ya, para que se ponga las pilas la persona o la dependencia. Ya queda ahí el problemita, ¿no? Pero, problemita, no, problemón. Sí, va a quedar resuelto, ¿no? Son molestias que por un lado se necesitan para que el agua circule, para que el agua llegue a donde tenga que llegar. Uh-huh. Y por otro lado genera molestias para quienes por ahí transitan. ¿Quién fue entonces, ingeniero? ¿Qué dependencia tiene que asumir esta responsabilidad de dejar las cosas pues como las encontró, o mejor? Sí. Pues usted entrevístelo ahí. ¿A quién? Ingeniero, buenos días. Cambiando de tema nada más para preguntarle, con respecto a los baches que ya mencionaba usted, se están trabajando. Esto, ¿sí?, además de que es urgente, me refiero a que son baches muy diferentes a los que usualmente se encontraban en la carretera transpeninsular, porque son pozos, algunos de hasta, ¿sí?, un metro o poco más de profundidad, y lo que me preocupa, y seguramente a muchos de los ciudadanos que escuchan esta transmisión, es también los accidentes que se pueden provocar, ya ni hablar de los daños a los vehículos, que uno tiene que estar más preocupado por esquivar y aprenderse. Decía por ahí mi compañera Alejandra que ya se había aprendido los baches de la carretera y otra vez ya se le olvidaron. Entonces, sobre esto, preguntarle, ¿cuándo estiman completar este trabajo? ¿Cuál es la meta con respecto al tiempo? ¿Y si cuentan con los recursos necesarios? La carretera va a quedar atendida, los baches van a quedar al 100% cubiertos. Yo estimo que a pesar de que ya estamos a viernes, no van a pasar esta semana y 3-4 días de las próximas semanas para que la carretera quede transitable, no para que quede completa con el reencarpetado que requiere en algunos puntos, pero sí con los baches más peligrosos completamente tapados. El compromiso es para mediados de la próxima semana, pues prácticamente no debe de haber ningún bache grandecito, ¿no? Algunas calaveritas que le llamamos nosotros a los baches muy pequeños, bueno, eso como quiera los salta uno, ¿no? Ingeniero, buenos días, le saludo a Alejandra Nájar. Oiga, y en este recorrido para revisar las afectaciones que también dejó Norma a su paso, ¿se encontraron daños en alguna infraestructura de algún puente? ¿Cómo revisaron esa situación o qué reparaciones están ya llevando a cabo en ese sentido, si es que las hubo? Sí, bueno, en el caso del puente más dañado, digamos, salió aquí en La Paz, en lo que es la carretera que va hacia Los Planes, el puente que nosotros le llamamos del Piojillo, el arroyo del Piojillo. Fuimos, hicimos la evaluación, nos dimos cuenta que el daño no era estructural. Se va a reparar, claro, porque sí se logró con esta corrida del agua extraordinaria que viene de la presa de la Buena Mujer, una socavación importante. Vamos a corregir esa falla, se va a hacer un trabajo mediano, vamos a tener que hacer un movimiento de tierras para que el agua circule justamente por el medio
del cauce, que no pase por las laterales como estuvo pasando y provocó esa socavación. ¿Y aquí en Los Cabos, hubo daños en puentes? Fueron en ese caso fueron mínimos. Hemos estado revisando, tenemos 240 puentes en lo que es la carretera transpeninsular en la zona de Los Cabos. Los puentes grandes que vemos por ahí estructuralmente no representan ningún riesgo para quienes por ahí circulan. En el caso del estamos trabajando ahí en lo que es el puente Chaparro, que le llaman ustedes por ahí. Ahí, como su nombre lo indica, no cabe maquinaria. Estamos consiguiendo unos bocas para empezar a retirar algo de asolve y que quede en condiciones de que pasen vehículos por ahí, ¿no? Estamos en ese proceso. Ya el día de hoy probablemente consigamos ese tipo de maquinaria y a partir de mañana sábado ya va a haber movimiento por ahí en ese puente, pero no es ninguna falla estructural, es exclusivamente asolves. ¿Existe suficiente presupuesto, ingeniero, para conservación? ¿Hay recursos para la infraestructura para el próximo año, por ejemplo? Bueno, para el próximo año no tenemos ningún problema de presupuesto. Afortunadamente, la dependencia cuenta con lo que le llaman el PEF, que es el presupuesto de egresos de la Federación, y vamos a tener recursos suficientes para todo lo que es conservación, mantenimiento, tanto del tipo rutinario que hacemos como ya de otro tipo mayor, ¿no? No, sin problemas. La carretera va a tener conservación en lo que queda de este año y todos los años que vienen por delante. Muy bien, entonces, ¿considera usted que existe suficiente presupuesto para el 2024 para el tema del mantenimiento y la conservación? Sí, sin problema. Inclusive nos queremos ir más allá y de una vez hacer las obras que se requieren en los puntos de conflicto de ahí, de esa zona, como son ahí en la glorieta de Fonatur, más atrás, varios puntos de retorno que tenemos programados. Ya tenemos los proyectos, los estudios, y en esa parte sí no tenemos asegurado todavía el presupuesto, pero seguimos luchando para que se inicien esas obras. Por lo pronto, pues en nombre de todos o de muchos usuarios de la vía federal, de la carretera transpeninsular, esa calle que quedó totalmente dañada, ese tramo de la lateral, si la pueden reparar, se lo vamos a agradecer muchos usuarios, ¿eh? Me refiero a Santa Carmela, a un ladito. Muy bien, no, pues cuenten con eso. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y va a quedar transitable todo ese tramo de la carretera transpeninsular. Ingeniero, gracias como siempre por tomar la llamada. Para servirle. Muy buenos días, es el ingeniero Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, director del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aquí en Baja California Sur, dando cuenta de cómo van los trabajos de rehabilitación por la vía federal. La plataforma más confiable de noticias e información de nuestra comunidad, Los Cabos, crece a 2 horas diarias de lunes a viernes. Al Cabo Noticias. Lunes a viernes, 7 a 9 de la mañana. Siempre creciendo al servicio de nuestra comunidad, porque somos Los Cabos. Al Cabo Noticias. En Cabo Mil Radio, 96.3. 35 años de una historia juntos.